tipo de nutrientes son los importantes en esas etapas de la vida? Primero, las calorías. El crecer no es gratis, gasta calorías y gasta gran cantidad. Y luego los nutrientes, que son una variedad muy grande, por lo menos 90 nutrientes se requieren de que estén presentes mientras el organismo infantil se va desarrollando. Pero yo diría que lo más importante es lo que van a constituir las bases de la metabolismo de la célula, y además que van a constituir los tejidos cuando se vayan diferenciando. Y eso tiene que ver con las proteínas. La calidad de las proteínas está dada por su composición, que son elementos más pequeños, los aminoácidos. Muchos de esos aminoácidos el organismo los sintetiza con elementos más fundamentales, pero otros aminoácidos tienen que ir preformados en la dieta, son los aminoácidos que llamamos esenciales. Y eso hay que tener cuidado, porque esos aminoácidos esenciales, por lo general, están mejor equilibrados en los alimentos de origen animal. Muchos de los alimentos vegetales tienen limitaciones en los números de aminoácidos esenciales para formar la proteína. Junto con eso, son otros elementos, las vitaminas, que se requieren en pequeña cantidad y que deben estar presentes para organizar la síntesis de las proteínas y de los tejidos. Y también los elementos más pequeños, los que se llaman elementos trazas, que son unos 20 distintos que también deben estar presentes en la dieta, porque su carencia produce deficiencias específicas, cada uno de ellos. De modo que eso hay que tenerlo presente. Y esa combinación de elementos están en la naturaleza. La mayor parte, de hecho, en la naturaleza de alimentos de origen animal. En el caso del ser humano y de los mamíferos, esos alimentos vienen en la leche materna o en la leche de los diferentes animales, mamíferos. De modo que no hay que estarse preocupando, porque la alimentación con una lactancia materna está llenando los requerimientos de aminoácidos esenciales. Y hay que preocuparse, sí, del aporte calórico, porque la organización de los órganos va a depender precisamente de que haya las calorías necesarias para que la formación y crecimiento de los tejidos y los órganos vaya siendo de acuerdo al programa genético.